El 4 de julio de 1776, es decir, hace 240 años, Estados Unidos firmó el Acta de Independencia del Imperio Británico. Acta de Independencia firmada por Thomas Jefferson en la ciudad de Filadelfia en el estado de Pensilvania. Desde entonces, desde 1789, cuando George Washington asumió la primera presidencia de los Estados Unidos, 44 mandatarios han pasado por la Casa Blanca. Desde hace más o menos unos 150 años, dos partidos se disputan las preferencias de los norteamericanos y los colegios electorales para decidir quién regirá los destinos de uno de los países más poderosos del planeta. Por eso, la elección de esta noche del presidente número 45 de los Estados Unidos define tantas cosas a nivel mundial, la política internacional, la economía, las relaciones, cómo se va a mover el mundo en los próximos cuatro años. Por eso hemos decidido hacer este especial de punto de giro, sobre todo para hacer mucha pedagogía, para contarles cómo van en este momento las elecciones, estamos saliendo en directo a través del estudio de Telemedellín, y para contarles también en qué consiste ese complejo entramado del sistema electoral norteamericano, para que entendamos un poco cómo funcionan las elecciones en los Estados Unidos, qué es el voto indirecto, cómo son los colegios electorales y sobre todo cómo se elige al mandatario más poderoso de la Tierra en este 2016. Para eso tenemos como invitado al comunicador social, internacionalista, analista político, profesor universitario, David Santos. David, es un gusto tenerte con nosotros esta noche. Bienvenido. Oh, gracias a ustedes por la invitación. También nos acompaña el colega de Noticias Telemedellín, Giovanni Marulanda. Giovanni, buenas noches. Bienvenido. Juan, a vos y a todos los televidentes, punto de giro, ustedes desde sus casas, en las calles, a los que nos siguen por m.telemeylin.tv www.telemedellin.tv, También pueden, va, va, van a poder interactuar con nosotros para poder desenmarañar esto David, porque claro. es bien complejo que es, es igual complejo. que como está en este momento ese conteo electoral en Estados Unidos, apretadito, bien complicadito, pero le vamos a explicar en coquito, vamos con un lenguaje muy terrenal, muy 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 paisa muy y muy cotidiano, poder entender estas elecciones en Estados Unidos. Claro. Muy bien, ustedes pueden comunicarse con nosotros también en la línea 268-6033, pueden interactuar con nosotros, sobre todo con nuestro especialista invitado para que resuelvan pues, todas sus dudas. Son dos candidatos atípicos los que se están enfrentando en esta elección. Atípicos porque cada uno tiene sus características especiales. Está el señor Donald Trump, de 70 años de edad, magnate norteamericano, nacido en el barrio Queens de Nueva York y quien ha hecho su fortuna a través de negocios de bienes raíces, construyendo casinos, comprando acciones, haciendo realities de televisión, es una estrella mediática, es dueño de varias cadenas televisivas, inclusive, y está Hillary Rodham Clinton, nacida en Chicago en el año 1947, tiene 69 años de edad, es decir, que se va a romper otro récord, y es el presidente más longevo en asumir eh, la presidencia de los Estados Unidos precisamente, ese récord lo, lo tenía Ronald Reagan cuando en, 1800, en 1981 mejor asumió la presidencia a los 69 años de edad. Bueno, vamos a entrar en materia de una vez y preguntarle entonces a David cómo van las votaciones en este momento. Bueno, las votaciones van muy reñidas en este momento. Hay que primero, pues, como entender que, que es por voto electoral y la diferencia con voto directo, con el voto popular. En este momento, en voto eh, popular van muy reñidos, pero en el voto electoral eh, Donald Trump va ganando por 130 a 97. Eh, hay que entender entonces y dar el paso como hacia la explicación de lo que significan los votos electorales y los votos del ciudadano común. Eh, eso parte desde la creación de Estados Unidos como un, como un país federal que le da a cada uno de los estados una participación. Porcentual de acuerdo a su aporte a la unión, claro. que, el, que el nombre mismo del país lo dice, son varios estados, Estados Unidos de América, que podrían ser fácilmente siete, ocho, nueve países distintos, pero uh -huh. que desde hace 250 años decidieron ser una sola, un solo país. ¿Son en 50 ese estados, sentido. Hagamos claro. esa, esa aclaración. Son 50 estados, dos de ellos no quedan en el territorio de Estados Unidos, Hawái y Alaska, de resto todos están unidos, hay unos más grandes que otros y hay otros, unos que aportan más votos electorales que otros. Exacto. Es la, cosa, ¿no? la distribución entonces es eh, a cada estado se le da un valor. Eh, ese valor eh, representa cuánta gente vive en el estado. Entonces un, un estado, por ejemplo como Alaska, donde vive poca gente, se le da un valor de tres votos electorales, mientras que un estado como California, donde viven 38 millones de personas, uh -huh. es decir, casi que lo que vivimos acá en Colombia más que lo que vive en Venezuela, se le dan 55 votos electorales. A la Florida, donde viven un poco menos de 30 millones, se le da 29 votos electorales. Entonces, finalmente cada estado lo que hace es eh, darle esos votos electorales al que gana el estado. Por ejemplo, si aquí en Antioquia si tuviéramos el mismo sistema que en Colombia, eh, Antioquia se le daría un número de votos electorales muy altos, porque tiene una claro. población importante, porque le aporta económicamente mucho al país, digamos que Antioquia vale 20, mientras que un departamento como el Bichada podría valer 3, por poner un ejemplo, ¿cierto? Entonces, el que gane Antioquia se lleva todos los votos, en este caso, el que gane Florida se lleva todos los votos, todos los votos electorales, claro. los 29 que representan. Finalmente, el que queda presidente es el que logre sumar más de 270 votos electorales. Es decir, que va, en, que en cada uno de esos estados vaya logrando los votos con el voto eh, de la gente. Por eso, en algunas ocasiones se ha dado que gana por voto electoral un presidente, como fue en el caso del 2000, George Bush ganó con votos electorales, aunque más gente votó por su contrincante, que en ese momento era, era Al Gore. Entonces es. es un sistema representativo, es único en el mundo, ningún otro país vota así, eh, y entonces hay unos estados que, como tienen más votos electorales, pues son estados claves, el estado de California, que tiene 55, el estado de Texas, por ejemplo, el estado de la Florida. Hay unos estados que tradicionalmente votan por los republicanos, hay otros que tradicionalmente votan por los demócratas y ahí se va dando el juego, ¿cierto? Tratando de voltear estados republicanos para que sean demócratas o viceversa. En ese tema, en esa claridad, Juan y David Profe, yo creo que sería clave contarle a la gente, por ejemplo, ese voto popular, entonces, ¿de qué sirve? Porque la señora doña Fabiola Paisa, que está viviendo en la Florida, como doña Luisa aquí en el barrio San Javier, Querrás saber entonces qué tan importante es ese voto popular, por ejemplo, claro. y cómo suman ese, en ese colegio electoral, por ejemplo. Pues el voto electoral es el que define quién es el ganador. Es como si fuera cada uno de estos estados un país. El que, el que gana ese estado, se gana todos los votos de, de, de ese estado, todos los votos electorales. Es digamos que en California votan 100 personas. Pongamos un ejemplo, ¿cierto? 100 personas votan en California. 52 votan por Hillary, 48 votan por Trump. Todos los votos electorales se le van a dar a Hillary, que ganó. Los 48 que votaron por Trump, como en una elección presidencial en cualquier país, pues perdieron. Sí. Perdieron ahí, ¿cierto? Solo se suman los votos electorales que, que ganó eh, el candidato. Todos los estados distribuyen el total de sus votos. A, al candidato ganador. Es decir, podríamos decir que es injusto, a veces se critica de injusto este sistema, porque esos 48, que ahí está doña Fabiola, que dice yo voté por Trump, pero se le dieron todos los votos a Hillary, pues ahí sería injusto en ese sentido. ¿cierto? Es decir, Giovanni, televidentes, la la, el voto de la gente sí sirve porque sirve para empujar el voto del colegio electoral. Es decir... Si mi voto por Hillary y el voto de tantos más en Florida por Hillary ganan, le ganan a Trump, sería entonces que el colegio electoral elige a Trump claro. en. En la Florida, obviamente, vamos con un. Perfecto. Eh, en este especial, especial de Punto de Giro, recuerde que ustedes son clave a la hora de participar. En el teléfono 268-6033 pueden interactuar con nosotros. Preguntarle al experto, al profe universitario, al profesor universitario David Santos, a Juan Guillermo, que está empapado de la historia también en todo lo que tiene que ver con estas jornadas electorales. Y en este especial, pues nos vamos a ir hasta Los Ángeles, en Estados Unidos. Nuestro corresponsal y amigo. Andrés Mejía nos preparó un BTR, una nota, así a manera de coquito, para mostrar las diferencias en una jornada electoral en Colombia y lo que se vive actualmente en Estados Unidos. Esta es la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California, el más poblado de los Estados Unidos, con una población de 38.8 millones de personas, donde los latinos constituyen el grupo étnico más grande de California con más de 15 millones de personas, sobrepasando a los de descendencia europea con menos de 15 millones. El estado de California aporta 10% de los votos electorales de todo el país, es decir, 55 votos electorales frente a 538 que constituyen el colegio electoral. Hoy, 8 de noviembre, día de las elecciones presidenciales, nos encontramos en un centro o lugar de votación en la ciudad de Hollywood, California. Al igual que en Colombia, los jurados electorales acompañan los centros de votación, cuya función es supervisar la logística de los centros de votación, el comportamiento de los electores y los comicios electorales. Uno de los puntos que nos diferencian de las elecciones en Colombia es que en Colombia es la Registraduría Nacional quien convoca a los jurados. Aquí, en Estados Unidos, cualquier persona que sea ciudadana puede aplicar para ser jurado electoral y se le paga una pequeña cantidad de dinero que se llama jornal y que este año oscila aproximadamente entre los 175 dólares por día. Además, cualquier persona que sea ciudadano puede ofrecer su casa o negocio como lugar de votación, siempre y cuando no tenga ningún costo para el Estado. En la mayoría de los casos, es la comisión electoral quien elige los lugares de votación. Y frecuentemente los lugares de votación deben tener accesibilidad a los votantes. Es por esto que gimnasios, iglesias y escuelas se eligen a menudo. En este centro de votación donde nos encontramos el día de hoy hay una comunidad mayoritaria de latinos, quienes podrán votar desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en un día que a diferencia de Colombia es laboral. Informando desde Los Ángeles, California, Andrés Mejía. Para Telemedellín. Gracias a Don Andrés, un trabajo, digamos, bien explicadito en esas grandes diferencias entre las jornadas electorales entre Estados Unidos y Colombia, David. No. Sí, sí. Ahí lo importante es, es principalmente, como ver la movilización. Ahí, ahí, hablando también sobre el tema de por qué se votó un martes. Uh -huh. ¿Cuál es la característica? Un día laboral, por ejemplo. Cierto. Así es. Se vota un martes aproximadamente desde hace unos 150, 160 años. ¿Por qué? Vámonos a ese lejano oeste que vimos en las películas, que vimos en, en las películas de vaqueros, en la conquista del oeste, cuando los pioneros llegaron a esa región. Apenas estaba conformando los Estados Unidos. En 1776, los Estados Unidos no eran igual de grandes a como son ahora. Fueron adquiriendo territorio hacia el oeste. Primero se conformaron los estados de la costa este norteamericana. Posteriormente se adquirió la República de Texas. Texas era como un país y fue adquirida por esos estados que iban creciendo, creciendo, creciendo. Se los fueron, digamos, bueno, para usar una palabra un poco fuerte, quitando a los indígenas que habitaban esos estados norteamericanos la fiebre del oro de los años 1830-40. Digamos que aupó mucho el tema de conquistar esos territorios y fueron llegando hasta la costa oeste de los Estados Unidos, donde está California, donde está el estado de Washington, donde están todos, todos estos estados, donde está también eh, Nevada, todos este tipo de estados, y se conformó lo que hoy es los Estados Unidos. Nuevo México también fue adquirido, se lo, se lo compraron a, a, a México, y se conformó lo que hoy es los Estados Unidos de América. Entonces, ¿qué pasa? Había muchas leyes eh, religiosas, de índole laboral. Entonces decían: Bueno, ¿cuándo vamos a elegir el presidente de los Estados Unidos? Los domingos vamos todos a la iglesia. No se podría. El miércoles es un día de mercado. También es difícil que votemos ese día. A cada día le encontraban un pero, hasta que encontraron que el martes estaba libre. Entonces dijeron: Vamos a votar los martes. Y desde ese entonces, desde los años 1830-40, se quedó que el martes se vota en los Estados Unidos. Y aún hoy, con los avances, siglo XXI, se sigue votando el martes, día laboral. También hay otra serie de anécdotas y de historias, por ejemplo, el origen de los partidos, el Partido Demócrata, el Partido Republicano, y por qué tiene los símbolos que tienen. Ustedes ven que el Partido Demócrata tiene un burrito que es su símbolo. Y es porque a uno de los candidatos al candidato Jackson. En los años 1820 le decían que era un burro por su ignorancia, porque era pues, un poco procaz para hablar y un poco burdo. Y él asumió el tema de que le dijeran burro para formar eh, el símbolo de su partido, porque también decía que el burro era un animal trabajador y un animal muy entregado, pues, como el tema del trabajo. Entonces lo asumió de esa manera. El elefante se creó muchos años después cuando un caricaturista retrató la manera como los republicanos iban a barrer en las elecciones como un elefante arrasando y entonces se quedó entonces ese, ese tema del elefante, Giovanni. David, con ese recuento histórico y ahí mientras vemos en pantalla cómo se empieza a conformar digamos, todo ese mapa electoral ya con los resultados que van saliendo digamos y sigamos explicándole a la gente, por ejemplo, cómo se hace ese recuento, teniendo en cuenta que es, y habría que decirle a la gente también que entre más gente tenga un estado, digamos que mayor posibilidad de voto va a tener cada candidato, ¿no? Sí, esos votos están definidos, son lo que se conocen como los votos electorales, a cada estado, como decíamos ahora, si tiene, eh, como es el caso de California, 38 millones de habitantes, es el estado más grande, eh, con más población, por lo tanto el número de votos electorales asignados es 55. Eh, Estados como, como Alaska, por ejemplo, tiene tres, Estados como Texas tiene 38, Estados como Florida tiene 29, Pensilvania 20, dependiendo cuánta gente vive en ese estado, que es también representativo de la cantidad de legisladores que tienen. Entonces, tradicionalmente se ha dicho y vemos en el mapa, eh, a diferencia, también es una diferencia importante entre, Colom eh, entre Colombia y Estados Unidos, los republicanos que son vistos como los conservadores son eh, señalados con el color rojo, a diferencia de acá que los liberales son los rojos, ¿cierto? Los conservadores en Estados Unidos, el Partido Republicano es visto como un color rojo y los demócratas liberales son vistos con un color azul. Entonces, tradicionalmente se dice que hay unos estados que son estados rojos, es decir, que históricamente han votado por los republicanos, estados como Texas, por ejemplo, el centro de Estados Unidos es un, es un territorio muy republicano, eh, Wyoming, por ejemplo, Nebraska, Kansas, Oklahoma, en el centro de Estados Unidos son muy... Eh, eh, republicanos, es decir, que es el centro rojo de Estados Unidos. ¿Cuáles son los estados que tradicionalmente han votado por los demócratas, que han apoyado las propuestas demócratas, casi que las esquinas del país, las costas, eh, las costas la costa este, lo que tradicionalmente los estadounidenses denominan eh, el, el territorio yankee de Estados sí. Unidos, ¿cierto? Incluso donde, donde históricamente fueron los primeros tres estados, las zonas de Boston, de Washington, de Filadelfia, de Nueva York, de Pensilvania, eso ha sido un Fortín Demócrata, históricamente. Entonces, incluso lo que vamos viendo es que eh, hay estados donde los candidatos saben que, que el, la posibilidad de ganar es muy alta. Por ejemplo, Hillary Clinton sabe que California es un estado que siempre vota demócrata, que en los últimos años ha votado demócrata. Si hacemos una comparación con los mapas anteriores, vemos que Obama ganó hace cuatro años, hace ocho años, eh, que los demócratas ganaron hace doce, hace dieciséis, hace veinte años han ganado California. Es decir, lo más probable es que este año también lo ganen. Y otros estados como Texas que ha sido el fortín republicano. Lo ha ganado, lo perdió Obama hace cuatro años, lo perdió Obama hace ocho, lo ganó Bush hace doce, lo ganó Bush hace dieciséis. Entonces hay estados rojos y azules. La pelea en las elecciones de Estados Unidos entonces, ¿cuál es? Por los estados que a veces votan rojo y a veces votan azul. Lo que conocen en español como estados morados, porque a veces son de un color y a veces de otro, lo que los, los estadounidenses llaman swing states. Cuál es un swing state muy importante, la Florida, porque ha votado a veces por republicanos y a veces por demócratas. Y ahí está la pelea en estados como la Florida, en algunos casos como Pensilvania, como Carolina del Norte que suman muchísimo, que como a veces lo gana uno, lo a veces lo gana el otro. Pues los candidatos tratan de ganar ese estado con mucha fuerza, porque Trump, por ejemplo, dice: Yo tengo California perdido ya, y Hillary dice: Yo casi que tengo perdido Texas. Entonces vamos a la Florida, donde sí puedo sacar la diferencia. Esos son los que se denominan los estados pendulares. Sí. Los sí. que determinan. O estados, exacto. Sí. O estados morados, también les dicen, uh -huh. los swing states, sí, y haciendo la traducción. ¿Y esos pendulares que significan, trayendo a la Colombia, por ejemplo? Es decir, ¿qué mueve la balanza y el equilibrio en términos del conteo de votos en un estado de eso? Por ejemplo, la Florida, que Hillary, Hillary era. Un... Digamos, un peso pesado, y hoy sí. vemos que está muy equilibrado y muy peleado el tema. pues allí. Lo que pasa es que cada, y eso también hace parte de todo lo histórico que estamos hablando, y es que cada estado eh, tiene sus propias discusiones y sus dos, discusiones internas. Eso también hace parte del federalismo estadounidense y que esto lo hace todavía más fuerte. Entonces, una discusión como el tema de la legalización de las armas, por ejemplo, es un tema nuclear en Texas, mientras que en la Florida puede que no sea tan importante. En la Florida es muy importante el tema de la inmigración, por ejemplo, no, no mientras o de la legalización de la marihuana, por ejemplo, en California, mientras la legalización de la marihuana no es no es tan importante en un estado como Carolina del Norte, por ejemplo. Entonces, cada estado, en cada estado hay una discusión que también hace parte del federalismo estadounidense y, y, y que los candidatos tienen que tomar unas posturas por eso se decía que es muy difícil que Hillary con un planteamiento eh, que busque por ejemplo algún control de las armas es muy difícil que gane Texas porque pierde el apoyo popular o en el tema latino por eso es muy sorprendente que digamos en este momento eh, Donald Trump según lo que está proyectando en este momento el New York Times gana va ganando la Florida uno diría pero cómo gana la Florida si tiene un discurso anti -inmigrante? bueno eso sería Será una discusión de, de mucho tiempo. Ustedes están viendo pasar a través de sus pantallas también informaciones que tenemos de medios internacionales al minuto. En tiempo real, les estamos explicando qué están diciendo esos medios internacionales para que ustedes se vayan dando cuenta durante esta hora, pues cómo va la elección. En la última cifra, David, en cuanto a votos electorales, es cuál. La más reciente, de New York Times. La más reciente eh, tiene a Donald Trump con un triunfo de 129 votos electorales. Uh -huh. Ha ganado estados ya claves, ganó Wyoming, ganó. Dakota del Sur ganó Dakota del Norte, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Texas. Texas es un es un estado muy importante porque mucho. aporta mucho. Ganó Carolina del Sur, ganó Indiana. Eh, Hillary por ahora ha ganado eh, Nueva York. Parece que va a ganar Pensilvania. Entonces la disputa está 129-104. Cuál es la esperanza que faltan ahí, ahí lo pueden ver faltan eh, toda la costa oeste que es un fortín republicano uh -huh. que es que son eh, votos que seguramente llegarán para Hillary Clinton demócrata fortín eh, demócrata. demócrata perdón sí. eh, y va, va, va a darle un empujón a Hillary vean que por ejemplo si gana Hillary California sumaría a esos 104 que tiene en este momento 55 más es decir con solo ganar California Hillary pasaría a Donald Trump a tener 159 contra 129 ahí hay dos tonos de azules que sí. nos están mostrando. Aquí lo que está mostrando en este momento el New York Times es que eh, entre más oscuro sea el azul, por ejemplo Illinois, eh, por ejemplo, Nueva York quiere decir que eso ya se puede decir que es de Hillary. Okay. Si es azul claro, lo que está diciendo es que tiende a ser de Hillary, pero todavía no se atreven a ponerlo en oscuro. Eh, por, lo por lo mismo aparece Texas ya en rojo oscuro, es decir, ya es de Donald Trump, y Florida en rojo muy tenue todavía, porque aunque ya va escrutado, dice aquí, el 92% de los votos, todavía la diferencia es mínima. Está en 49 contra 47% Florida. Es muy posible que. Según la, si continúa la tendencia que Donald Trump gane la Florida en términos poblacionales, digamos que los votos de Hillary, uno diría que serían las mujeres, se hablaba también de los afro, afrodescendientes o afroamericanos mejor, y tenía por ahí como alguna otra población según esto me dicen a mi por ejemplo que también algunos de esas poblaciones muy cercanas a ellos, como decías ahora en términos de, de políticas de seguridad se acercaba más un candidato a otro Sí. Trump y Hillary ¿cuál es la gran diferencia en términos poblacionales por ejemplo? Pues aquí lo... los taxistas para que lo entienda nuestra gente Aquí los taxistas, hay poblaciones también taxistas, colectivos. mujeres, colectivos, digamos que se van más siempre por el lado de un candidato. Allá cómo se ve sí. el tema. Pues lo que pasa es que eh, por ese mismo, por esa misma distribución federal, dependiendo qué estado, eh, porque el estadounidense de la Florida en esa misma construcción del estado. Eh, estadounidense de, de mediados del siglo XIX, donde se va corriendo hacia el este. Esas son las, las la, la famosa conquista del lejano oeste, cierto. Estados Unidos empieza en el este y se empieza a correr hacia el este. Pues hay una diferencia poblacional muy grande. Entonces, un estadounidense neoyorquino se parece muy poco a un estadounidense texano y un texano muy poco a uno que viva en Seattle, por ejemplo. Entonces, en cada una de las posiciones poblacionales tiene una tendencia distinto, por lo general los liberales eh, centro o incluso lo que los estadounidenses llaman centro izquierda, que sería una izquierda muy distinta a la suramericana, tienden más hacia el partido demócrata. demócrata, se supone que tiene el apoyo de las mujeres, a Trump le han dado muy duro por muchas de esas declaraciones, entonces hay una población mayoritaria, pero tendríamos que mirar cada estado cuál es el apoyo, porque digamos en Texas el apoyo de la mujer es mayoritariamente hacia, hacia Donald Trump, no se podría comparar una mujer texana con una mujer de Nueva York o de la Florida, tienen intereses distintos y apoyos distintos políticamente hablando. 9 de la noche 30 minutos, ustedes están viendo este especial de punto de giro donde estamos analizando lo que está aconteciendo en este momento con las elecciones presidenciales en los Estados Unidos y cómo va a afectar a Sudamérica, a Colombia y al resto del mundo. Vamos a hacer un corte a mensajes institucionales y regresamos enseguida para seguir tratando este tema. Esperamos sus llamadas. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Angelina me llamo yo, Angelina Lucero. Angelina, muchas gracias. Esto es para Tel Medellín, en Colombia. Ok, está bien. Te queremos preguntar, ¿qué piensas de las elecciones y qué piensas del proceso electoral, las campañas electorales? Mm, pues la verdad no pienso tanto, porque la verdad yo no, yo no voto. No voto por la razón que la verdad yo, en mi opinión mío, yo pienso que no vale nada. La verdad aquí no han hecho nada, no han... Mm, todos siempre, muchos presidentes, muchos presidentes, y nada está pasando. ¿Qué piensas de las elecciones, el proceso electoral de este año? Pues para mí va a ser un, una elección muy reñida, pero para mí yo soy demócrata. Voy por Hillary Clinton. ¿Cómo es tu nombre? Cirilo Reyes Martínez. Cirilo, cuéntame, ¿cuál es la importancia del voto latino desde tu punto de vista? Pues que mejora la economía y pues que esté un poco más de con el país porque el país está en crisis y en todo, todo está afectando. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Ramiro Rivas. Ramiro, cuéntame cuál es la importancia del voto latino en estas elecciones. Es muy importante y para que todos se digan que todos voten porque es lo más importante que hay para la votación. Bueno, ya hay, hay dos. Para mí yo voto por la por, por la gil de Clinton. Y quien eh, tiene buenas ideas, pero está pensando si va a ganar o no va a ganar. Para mí, yo voté por, Grum, por, por, Grum, el Grum. por Trump. Ajá, por Trump, perdón. Por Trump, por eso voto yo. Pero sus ideas que, que él tiene están muy mal. Y, y, el, y el, este, el Obama, el, el, el Obama está, digo él, y digo no, muchas cosas que están, votan, pero no, no, no hizo lo que él, no, no cumplió lo que él dijo. ¿Cómo es tu nombre? Francisco Fernández. Francisco, gracias. Una pregunta. ¿Qué piensas de la importancia del voto latino? La importancia del voto latino, en mi opinión, va a ser decisiva en estas elecciones, ya que cada vez somos una mayoría. Bueno, somos un grupo que va uh, subiendo, uh -huh. va transformando en una mayoría. Entonces, pues... va a ser una decisión definitiva en estas elecciones. María, muchas gracias. Te hago una pregunta. Obviamente votaste. ¿Qué piensas de la importancia del voto latino? Pues a mí me gustaría que seguir mejorando las cosas claro para que seguir adelante todos los que estamos aquí seguir adelante para que no se paren familias ni nada de eso porque ya de lo que está pasando y muchos niños están sufriendo Tomás y MARINA, pregunta qué piensan de las elecciones presidenciales de este año es muy importante que el Hillary Clinton gane en este momento en ese caso porque esa por la gente y Trump no simplemente sí sí, sí es cierto ella está ayudando a la, a la... A la raza de, de los mexicanos o los latinos. Y es muy importante votar ahora para enseñar a la gente que estamos peleando por, por la salud del, del país. Leo, muchas gracias. Una pregunta: ¿qué piensas de la importancia del voto de los latinos este año? Bueno, yo pienso que el voto de los latinos es un voto muy importante. Eh, es una elección muy importante que puede cambiar mucho en nuestro país. Y yo pienso que la gente latina tiene una voz muy fuerte y muy alta si lo usamos juntos. 9.37 de la noche, especiales Telemedellín en punto de giro. Recuerde, etiqueta punto de giro TM, arroba Telemedellín. Usted puede interactuar con nosotros en este especial de la jornada electoral en Estados Unidos. Ahí escuchábamos a Andrés Mejía, que se va a recorrer las calles de Los Ángeles, nuestro corresponsal, hablando con los latinos. ¿Qué tan importante es ese voto latino, Juan? A mí me preocupa una cosa del voto latino, David, y es que no está pues 100% inclinado hacia un candidato. Es muy heterogéneo el voto latino, sobre todo del latino inmigrante que no, está, eh, no nació en los Estados Unidos, pero está naturalizado y puede votar, y del latino que nació en los Estados Unidos, es decir, que tiene las costumbres anglosajonas ya adquiridas y es un norteamericano más. Ahí radica como un encuentro, un encontrón. Sí, yo creo que una de las, de las sorpresas que ha generado esta campaña, más allá de quien termine por ser presidente, en este momento la carrera está muy, muy, muy reñida. Eh, dando Trump algunas sorpresas como en la Florida y en otros estados. Eh, algo que ya se puede analizar es la sorpresa de, de la fuerza latina. Muchos decían, el discurso de Trump arranca incluso como candidato republicano diciendo que va a impulsar la construcción del muro el o muro. finalizar el muro eh, diciendo a los mexicanos que, que la mayoría de los mexicanos son delincuentes, es decir, haciendo un ataque muy directo. Uh -huh. eh, incluso en el último debate vimos una de, de las famosas frases estas de... de de Donald Trump fue para, diciendo aquí hay un montón de bad hombres, como diciendo aquí hay un montón de mexicanos que nos perjudican. A pesar de eso, ha ganado el voto en, en muchas partes el voto latino Donald Trump. ¿Por qué? Es una pregunta que los analistas están quebrando la cabeza para tratar de entender. Y yo creo que viene de ahí de lo que, de lo que decías, y es que. No es una fuerza heterogénea. Mm. Para muchos latinos que ya han logrado su nacionalidad estadounidense o que están allá luchando por eso desde hace tanto tiempo, el discurso de Donald Trump. Eh, les cae bien porque ellos dicen no es justo que nosotros que hemos luchado tanto por esto ahora se le vaya a dar con tanta facilidad a los que vienen de ilegales. entonces ¿Como llegamos incluso... nosotros? Claro, claro. Eh, sí. Es un choque muy fuerte, claro, no claro, quiere claro. decir que el latino sí. tradicional apoya al latino sí. que está llegando. Muchas veces incluso ese latino que lleva ya un tiempo es más fuerte con el mismo latino que sí, está sí. entrando que los mismos estadounidenses. Porque lo atemoriza que pierda su trabajo. Claro. Eh, que sí. los latinos que están llegando les, les quiten lo que han ganado. Pues Eso es un discurso ganbar. de realidad política, sí. es decir, quizá nadie es más fuerte con los latinos inmigrantes ilegales que los latinos inmigrantes legales, porque dicen ellos no se lo han luchado, nosotros sí, no, no tenemos por qué igualarnos con ellos, que es un tema de análisis social muy, muy, muy profundo que, que va a dejar esto, por supuesto. Pues el dato lo da la Florida, claro. eh, en sí. este momento. En este momento, vean, la Florida tiene un 94% reportado. Eh, Donald Trump va ganando con 4.500.000 votos más o menos y Hillary va con 4.300.000. Es decir, es muy posible ya a estas alturas, faltando apenas 6% del reporte de la Florida, que Donald Trump dé la gran sorpresa ganando la Florida, que sería ganar el estado de los latinos más fuertes, sobre todo los latinos de... de de Cuba, la fuerza latina de, del, Atlantic, del, Pacífico, del Atlántico, del Pacífico, pues del Pacífico está en California, el Atlántico en la Florida, y sorprenda sí, dando este triunfo. Cubanos, puertorriqueños, centroamericanos sí, y, suramericanos, y suramericanos, los que viven en Miami. Son las cifras Giovanni sí, en sí, Colombia, cuatro sí. millones y pico y cuatro millones y pico es lo que se ve en Colombia. Sí, señor, pero otra gran diferencia entre estas jornadas electorales de Colombia y Estados Unidos tiene que ver, por ejemplo, que allá no hay preconteo, ¿cierto?, Sí, no, pues lo, lo que se hace es también una decisión de cada uno de los estados, que, que, que es lo que hemos venido diciendo durante, durante todo el especial y es... Cada estado, incluso la forma en la que se vota, el, el documento que se requiere para votar, cada estado toma la decisión de cómo lo hace. Es decir, ahí el gobierno federal le entrega una enorme autonomía a cada uno de los estados para realizar su proceso electoral. Lo que pasa es que al final de las elecciones cada estado debe decir, bueno, en mi estado ganó quién, los votos electorales son para quién, se, se decreta. Esa entrega de votos y finalmente, pues el, el ganador se, se encarga del gobierno federal. Pero aquí sigue moviéndose mucho el tema de la fuerza de cada uno de los estados en su autonomía gubernamental. Vamos a hablar de los dos candidatos que están enfrentados: Hillary Clinton, esposa de Bill Clinton, presidente durante todo, casi toda la década de los 90 en los Estados Unidos, durante dos periodos, senadora del estado de Nueva York, y el magnate Donald Trump, que se hizo pues. Eh, por las empresas inmobiliarias de su padre, él aupó la fortuna, la, la, se quebró varias veces, volvió a resurgir. Eh, hoy en día, pues es un millonario reconocidísimo en todo el mundo por ser dueño de varias cadenas televisivas, casinos sí. importantes. ¿Cómo estos dos personajes llegan a ser elegidos por su partido, David? Bueno, hay unas elecciones primarias. Eh, cada partido, lo decías ahora, eh, Estados Unidos se ha convertido desde mediados del siglo XIX en un sistema bipartidista muy, muy, muy fuerte. Casi que eh, el Partido Republicano y el Partido Demócrata y ya en el siglo XX eh, dominaron las elecciones sí, y finalmente entonces esos dos grandes partidos eh, de, escogen cada uno su candidato. ¿Cómo lo hacen? Con unas elecciones primarias. Cada partido eh, presenta varios candidatos, cinco, seis, siete en el caso de los republicanos este año, y se van en una jornada que se llaman elecciones primarias durante más de cuatro meses, estado por estado, decidiendo quién va a ser el candidato. Eso es lo que se llama el supermartes. En el super, hay varios, hay dos supermartes, tres supermartes, es. Eh, son unos martes donde varios estados votan al mismo tiempo. Hay unos que digamos un solo día vota un estado, digamos Carolina del Norte, al otro día vota Carolina del Sur, al otro día vota Nebraska, pero hay unos días especiales donde se conocen como supermartes, que varios estados votan al mismo tiempo, entonces ahí ya se empieza a configurar. Eh, este año se dieron las par la particularidad de que desde el Partido Demócrata, pues Hillary Clinton venía desde hace más de, bueno, Hillary Clinton perdió las, las primarias hace ocho años con un muy sorprendente Barack Obama eh, hace cuatro años no no se dieron primarias demócratas porque el presidente eh, lanzó, dijo que quería su reelección entonces no hubo primarias en el partido republicano sí se hicieron todo parecía cuando empezaron las primarias que el candidato ganador iba a ser el hermano de, Geoff, de George Bush Jeff. Eh, Jeff Bush hijo además del presidente George Bush Ajá. también eh, pues del presidente de finales de los años 80 eh, y sorpresivamente Donald Trump empezó a subir en las encuestas de las primarias, empezó a ganar estados, estados, estados y se quedó con la, con la candidatura. Hillary también, por su lado, tuvo una pelea muy reñida con alguien que muchos le daban muy pocas posibilidades, que era el senador Bernie Sanders, un, un hombre que se declaró abiertamente socialista. Esto ha generado todo tipo de, de, de análisis atípicos porque que un socialista en Estados Unidos pueda llegar claro. a tener un voto popular importante eh, la llevó a pelear hasta el último momento, finalmente Hillary sí. ganó y quedaron los dos candidatos. Expertos internacionales, digamos que dicen que muy pocas propuestas en esta campaña electoral, más ataques personales de un lado y de otro. Sí. Digamos que hayan mejores candidatos o están votando por el menos malos, como dicen de ellos? Pues yo creo que finalmente eso es una cosa que se ha repetido en las últimas elecciones internacionales. Yo creo que este 2016 ha sido uno de los años más sorprendentes en cuanto a elecciones. Vimos a mediados de año las elecciones eh, del Brexit, donde se definía si el Reino Unido se quedaba o se iba de la Unión Europea eh, y casi que, el, que el, el escándalo y el show y, y se, se comió muchas de las propuestas reales y al final terminó por ganar el Brexit. En el caso colombiano fue muy sorprendente para muchos de los analistas que en las elecciones del plebiscito ganara el no, la mayoría van ganador el sí, y si esta noche se configura el triunfo de Trump, pues sería tres, eh, tres triunfos casi que imposibles de, de, de prever. Esta mañana yo miraba, el, el New York Times tenía un como una especie de pronóstico de las posibilidades de que Donald Trump quedara presidente, estaba 12% de posibilidades contra un 88 de Hillary, en este momento las posibilidades son del 59% de que el presidente sea Donald Trump. Históricamente, David, y leyendo, uno se da cuenta que a los norteamericanos no les ha ido del todo mal con los republicanos. Sí. No, 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 los republicanos han, digamos, generado mucha riqueza para los Estados Unidos, incluso... Las relaciones con Colombia son mejor con los republicanos históricamente. A Colombia le ha ido mejor con los republicanos, eh, aunque Colombia ha tenido una relación muy estrecha con Estados Unidos Entonces. desde desde incluso mediados del siglo XX. Eh, hay presidentes como para que los como para que los televidentes también se ubiquen de qué lado están. Los presidentes demócratas han sido los últimos. Bueno, Obama es demócrata, Obama, liberó. Eh, Bill Clinton, demócrata Bill Clinton. también. G Kennedy era Carter un... Era Jimmy Carter demócrata. era demócrata. Kennedy, Kennedy era demócrata. Y Lyndon Johnson, pues, el que lo... Johnson, reclamó. el que sucedió a, a Kennedy. Por el lado republicano, ¿quiénes han sido muchos que se conocen como los halcones de la política estadounidense, que son muy duros, que son muy intervencionistas en política exterior, personajes como George Bush, por ejemplo, Reagan. hijo, eh, George Bush padre, por supuesto, Ronald Reagan, Nixon, eh, Ford. Ford, que han tenido épocas de una bonanza económica importante. Quizá le disputan esa bonanza económica desde los demócratas Bill Clinton, que tuvo una presidencia de, de ocho años con una... Muy fuerte presencia económica. David, eh, digamos que eso es entre países y relaciones internacionales y políticas que le ha ido bien a Colombia, más con los republicanos que con los, de, los demócratas. Pero para el ciudadano a pie, para el latino, para el paisa, para el antioqueño que está ya trabajando y los que están aspirando aquí para irse a ese famoso sueño americano que no termina todavía, ¿con quién le puede ir mejor? Pues se ha dicho tradicionalmente que, que los demócratas, eh, por la postura eh, de hacer una legalización de un número importante de personas que están i, eh, ilegales, Barack Obama tenía entre sus propuestas para este segundo mandato la legalización de un porcentaje importante de latinos que están allá, de inmigrantes en general ilegales que están, él, él prometía una especie de borrón y cuenta nueva, los legalizamos fortalecemos las políticas de inmigración para que no se nos venga más gente, eh, es decir, que esta legalización no sea lo que los analistas llaman un efecto llamada, es decir, ah, como ya están legalizando, entonces vámonos. La propuesta era esa de Obama, se llevó ocho años y el Congreso no se la aprobó. Hillary insiste en que es importante que se haga esa legalización. Donald Trump es, tiene una de las posturas más radicales y es aquí no vamos a permitir legalizar gente que está ilegal, los que está ilegal se van. Que es una cosa que, que, que va más eh, desde las palabras que de los hechos. Donald Trump ha prometido sacar del país, lo dijo en un discurso, incluso cuando estaban todavía en las primarias, lo ha ablandado un poco, pero en algún momento llegó a decir: Cuando yo quedé presidente, saco a todos los inmigrantes ilegales. Que es una cosa eh, pragmática imposible. Es decir, es, es muy y, eh, difícil llevar sí, eso una a. Una expulsión masiva. Una expulsión pues, de 40 millones de personas es, es imposible. Claro. Eh, pero son ese tipo de discursos que. Dicen mucho, pero en el momento de pasarse al papel, se, de, del papel a la acción, son mucho más complicados de, de consolidar. Esta elección, David, pues obviamente estamos viendo que va a ser muy reñida. Quien logre la presidencia se las va a tener que ver con el Congreso. Que en una democracia, pues el Congreso es la junta directiva del país. Es, son los jefes del presidente, por decirlo de alguna manera. Si algo se le ha criticado a Barack Obama, es que no ha podido desarrollar sus políticas, sus propuestas, porque se ha encontrado con una oposición muy fuerte republicana en el Congreso. Aquí de pronto, ¿qué vamos a tener? Porque es que no solamente se está eligiendo hoy el presidente de Estados Unidos, creo que también hay votaciones para el Congreso. Hay algunos, algunos estados que están escogiendo sus senadores. Eh, no todos, no es, no es la votación mayoritaria, pero también en esa, en esa discrecionalidad que tienen los estados, algunos están escogiendo hoy sus senadores. Hoy el Congreso es mayoría republicana, es decir, que si Hillary Demócrata queda presidente, tendrá que enf enfrentarse a un Congreso republicano, a un Congreso... Eh, opositor, que es lo que ha tenido Obama durante los ocho años, que no ha podido cambiar y que le ha impedido hacer muchas de las transformaciones. En ese equilibrio de poderes en, en el que Estados Unidos es uno de los pioneros desde, desde el siglo XIX, pues el, el, el Ejecutivo, el presidente, la Casa Blanca, puede decir una cosa, pero si el, si el legislativo lo para, pues no lo puede hacer. Entonces, en este momento... Eh, es mayoría el Partido Republicano en el Congreso. Es decir, que si Hillary Clinton queda presidente, la va a tener muy difícil. Eh, si Donald Trump queda presidente, puede que le quede un poquito más fácil, pero no hay que olvidar que el Partido Republicano... A pesar de que puede que quede presidente esta noche Trump, eh, no se siente cómodo el todo el partido republicano con su candidato. Muchos, todos los expresidentes republicanos se mostraron eh, en contra de, de Trump y de su candidatura. Bush padre, Bush hijo, el antiguo candidato. John McCain Ajá. se mostró opuesto, eh, eh, ni qué decir el, el último candidato. Es decir, todos se mostraron opuestos. Lo que, lo que, y eso incluso yo creo que le ayudó a Donald Trump, porque son como los políticos tradicionales sí. en contra de un personaje que, que salió. David, en 10 segunditos que nos queda. Eh, está muy emocionante, eso no hay que negarlo, ¿no? dicen que ya el 59% sería una victoria de Trump, sí. entonces ya ya podemos ir diciendo. No, a la noche, yo todavía no. No, pues 59 dice el, el New York Times en este momento que las posibilidades en este momento son del 59% de que Trump sea presidente, pero no se atreven ni siquiera a darle a Florida a pesar de que ya hay un 94% reportado, falta la costa oeste que es fundamental. Para, para la elección presidencial. Va a estar muchísimo más reñida de lo que se pensaba. Hay un voto sorprendente, un voto... Que, que incluso se puede llamar como un voto de la vergüenza. Mucha gente decía: Yo no, yo no voy a decir que voy a votar por Trump porque me insultan, me dicen uh -huh. que soy un racista, me dicen que soy un xenófobo, bullying. me hacen bullying, más bien me quedo callado. Pero en el momento de depositar mi voto, Así voto es. por él. Eh, que pasó en el Brexit y pasó en el plebiscito. Bueno, finalmente, ¿quién le conviene a Colombia que gane en su política económica, internacional? Pues yo creo que en este momento Colombia tiene una muy buena relación con Estados Unidos. Yo creo que al lado de México eh, y quizá de Panamá son los países más estables. Bueno, y con la llegada de Macri en Estados Estados Unidos también ha estrechado relaciones con Estados Unidos, no creo que habría problema con ninguno de los dos. Hillary tiene una relación más estrecha con Colombia. Eh, no olvidemos que Bill Clinton, su esposo fue el que impulsó el Plan Colombia, conoce el asunto eh, colombiano muy de cerca. Entonces, creo que con Hillary la situación estaría mejor, pero y con Trump, como todo lo de Trump será una sorpresa lo que pase. ¿Qué tanto irá a influir Bill Clinton sobre Hillary? Yo creo que él sí si va a influir como influyó en la campaña, muy poco. Él trató de, ale, de alejarse porque creo que Gila, eh, Bill le quita más votos de los que le puede poner. Ok, muy bien. Vamos entonces finalizando este especial de punto de giro. Estábamos analizando todo lo que puede pasar de aquí en adelante con la victoria de uno u otro. No nos atrevemos a decir todavía pues quién va a obtener la victoria en este momento. En este momento, cuando son casi las 10 de la noche, pues va punteando Donald Trump. Pero falta, como dice David... Unos estados muy, muy importantes, sobre todo para el Partido Demócrata, históricamente se han filado con el Partido Demócrata, entonces se espera que le aporten como esa mayoría de votos de los colegios electorales para que Hillary Clinton sea la próxima presidenta y la primera presidenta mujer de los Estados Unidos. Todavía, entonces, no estamos en capacidad de decir quién ha ganado las elecciones, esperamos dejarle claro cómo va la elección y sobre todo los invitamos a que sigan en redes sociales este desarrollo de estas elecciones que están bastante, bastante emocionantes. Muchas gracias por acompañarnos, David. Un placer tenerte aquí no, con nosotros. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Yo, muchas gracias. Gracias, Juan. Finalmente, el 6 de enero, hoy se puede conocer el nuevo presidente de Estados Unidos, pero será el 6 de enero cuando el Senado lo ratifique, ¿no? Sí, lo ratifica y la, y la posesión es el 20. El 20 de enero. Muy bien, los dejamos entonces con los muchachos de qué ha pasado, Diego, Chicho y una invitada, pues bastante bella, que ya está por aquí lista para entretenerlos en este resto de noche. Nos vemos en una próxima oportunidad y quédense en la sintonía de Telemedia.